La señora García Gómez, del Grupo Parlamentario Podemos, Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias también a las asociaciones y colectivos que hoy nos acompañan y que llevan 3 años denunciando lo que esta legislación ha tenido de consecuencias reales sobre la población. Gracias a Médicos del Mundo, gracias a otras ONGs, gracias a particulares, gracias a sanitarios que han estado defendiendo el atropello de esta ley. La ley de exclusión sanitaria apareció en un Real Decreto, el 16/2012. Este Real Decreto irrumpió en nuestro sistema sanitario como nunca una ley debería irrumpir en una sociedad democrática. Irrumpió, apareció rompiendo todos los acuerdos y todos los logros sociales que en materia sanitaria se habían alcanzado desde 1986 con la Ley General de Sanidad, vulnerando los principios de equidad y de accesibilidad. Creo que la trayectoria de nuestro sistema sanitario se merecía algo más que un decretazo. Este Real Decreto nació sin ninguna justificación técnica y basándose en datos económicos faltos de todo rigor. Se dijo que se iban a ahorrar unos 500 millones, que contrastan bastante con los 10.000 millones que se han recortado en la sanidad pública. Tras 3 años después, no solo no existe ningún informe que avale que se ha mejorado la sostenibilidad ni la calidad de la asistencia del sistema, no solo no hemos ahorrado nada, sino que nos podíamos haber ahorrado mucho en el sufrimiento de las personas. Este decreto acabó con el derecho humano a la protección de la salud y con la universalidad. No con la palabra, porque ustedes la siguen usando como una retahíla cada vez que hablan de la sanidad pública. No con la palabra, con el concepto. Y el concepto se lo voy a leer de la propia RAE. El concepto de universalidad dice que comprende o es común a todos en su especie sin excepción de ninguno. Se perdió el concepto de ciudadano y se cogió el de asegurado. Y se excluyó a miles de personas de la asistencia sanitaria sin hacer un estudio previo y sin hacer una evaluación posterior de cuáles han sido los resultados tanto en salud como los resultados económicos. Iniciar un proyecto de este calado con unas repercusiones y con tan poco rigor solo trasluce un profundo desconocimiento, cuando no un desprecio, de lo que es nuestro sistema sanitario. Si hacemos una traducción a lo que supuso esta ley, a lo que es la práctica de la medicina, sería como si los médicos, después de poner un tratamiento, no evaluáramos la eficacia de ese tratamiento y no tuviéramos en cuenta ni la historia clínica del paciente ni los diagnósticos previos. Siguiendo con este símil del diagnóstico, antes de nada voy a desmontar los argumentos que justificaron este decreto y que todavía seguimos oyendo ecos. Estas razones corresponderían en el argot de los médicos a lo que se llamaría un falso diagnóstico. No es verdad que los inmigrantes abusen de nuestro sistema sanitario. Se ha demostrado que es, si acaso, todo lo contrario. Los inmigrantes hacen un uso menor de nuestro sistema sanitario. No es verdad que los inmigrantes vengan a practicar turismo sanitario. Sí, esto se ha dicho, esto se sigue diciendo. No es verdad que los inmigrantes vengan a practicar turismo sanitario, aunque si a la dramática situación de la inmigración de nuestros jóvenes ustedes la denominan oportunidad de movilidad exterior, no me extraña que confundan los términos de turismo e inmigración. Si quieren, legislar contra el turismo sanitario, háganlo, pero no tiene nada que ver con esto. Por cierto, si quieren legislar contra el turismo sanitario, tienen un buen consejero, el exconsejero Lamela, que hizo una empresa sobre turismo sanitario. Otro diagnóstico. El verdadero diagnóstico sí que nos lo han dado diversas entidades internacionales. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, en su artículo 11... considera que el Real Decreto 16/2012 es contrario porque los gobiernos deben garantizar a todas las personas un ejercicio efectivo del derecho de la protección de la salud. En ese mismo sentido, en 2014, la Relatora Especial de Naciones Unidas, para quien España tiene la obligación de dijo que España tiene la obligación de garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas, incluidas las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica. La resolución 58.33 de la Asamblea Mundial de la Salud del 2005, dijo que todos tenemos derecho a acceder a los servicios sanitarios. Inspiró un informe de la OMS que se titulaba Caminando hacia la universalidad. Cuando los demás estamos caminando, cuando el resto están caminando hacia la universalidad, nosotros nos echamos para atrás
y vamos en la dirección contraria. 3 años después, y ante la ausencia de otras evidencias, podemos afirmar que el diagnóstico no solo era erróneo, sino que se basó en otras premisas, en un diagnóstico ideológico, arbitrario, incluso lo podría llamar de incompetencia, porque ha permitido que en pleno siglo XXI, en nuestras fronteras, haya algún fallecido de enfermedades propias del siglo XIX. En la Comunidad de Madrid, en estos años, se calcula que se han excluido, cada vez se dan unas cifras diferentes, pero bueno, digamos decenas de miles de personas. A estas personas se las está discriminando de una auténtica atención sanitaria, en lo que se supone de facto un apartheid sanitario. ¿Y por qué digo esto? Porque es así, porque se le está dando una asistencia diferente a unas personas o a otras. Voy a decir que se le está dando una asistencia diferente a unos pacientes o a otros. A unos pacientes se le está dando una asistencia integral, que empieza en atención primaria o empieza en urgencias, pero que acaba con su proceso de la enfermedad. A otras personas, hasta ahora, solo se las atendía en urgencias, donde deberían saber ustedes, y sabemos todos los que trabajamos en la sanidad, que solo se deberían atender los momentos más graves y desesperados de la enfermedad, pero donde no se atiende todo el proceso de la enfermedad. Lo que ustedes defienden con esta asistencia en urgencias es, lo que ustedes defendían con la asistencia en urgencias, porque ahora han añadido otra cosa que ahora voy a comentar, es lanzar un flotador a alguien justo que se está ahogando en la orilla, lanzarle un flotador cuando ya se lo ha llevado la corriente y vamos a por él a buscarle. Lo que nosotros proponemos es no dejar que esa persona se ahogue. El siguiente flotador vino de la mano del ministro Alonso y esta mañana, en unas declaraciones en un periódico, la señora Cifuentes ha dicho que estos pacientes tienen la oportunidad de ir a atención primaria, pero sin la tarjeta sanitaria. Señora Cifuentes, sin la tarjeta sanitaria no se tiene acceso a la historia clínica. No podemos hacer diagnósticos, no podemos hacer tratamientos, no podemos mandar a atención especializada. Es como si yo permito que entre alguien en el metro, pero no le dejo coger el metro. Lo único que podemos hacer los médicos cuando venga un paciente a atención primaria es decirle, vaya a usted a urgencias, porque no podemos, sin la tarjeta sanitaria no tiene acceso al resto de las prestaciones. Con lo cual se está dando dos tipos. Se les están dando dos tipos de asistencia. Es curioso el concepto que tiene usted, señora Cifuentes, del debate parlamentario y de esta Cámara al anunciar esta mañana que no les va a dar tarjeta sanitaria a los inmigrantes, sabiendo que esta tarde teníamos pendiente un debate parlamentario, un debate plural sobre si se les daba o no la tarjeta a estos pacientes. Tenemos varias razones para apoyar esta PNL del Partido Socialista, porque creemos que esta medida es muy importante y, entre otras cosas, iba como una parte de referencia en nuestro programa. La primera razón es por una razón ética y humanitaria, compartida por organizaciones de derechos humanos, sociedades científicas, sociedades profesionales y cualquier persona sensible a los principios éticos más elementales. Siguiendo con estas razones éticas, porque esta medida choca frontalmente con nuestro código deontológico, el código deontológico que todos los médicos tenemos que cumplir cuando ejercemos nuestra profesión, ¿vale? En este código deontológico se dice, el médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes sin discriminación alguna, respetando la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad. Todas las sociedades científicas, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, sociedades profesionales, se han proclamado en contra de esta ley, incluso promoviendo la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque consideraban que vulneraban los compromisos y valores propios de nuestra profesión. Pero, pues, ¿acaso son ustedes impermeables a estas razones éticas? Le añado una última razón de tipo económico. Decía el señor Freire que no es economía, pero es que además es economía. Esto es un claro ejemplo de un uso ineficiente de nuestro sistema. Cuando nosotros a unos pacientes le estamos dando una asistencia parcheada, estamos rompiendo varios principios. Uno es el principio de la eficiencia de la prevención de la salud. No podemos prevenir la salud de estos pacientes. No les podemos hacer prevención de la enfermedad, ni detección de su enfermedad en estadios precoces, ni el enlentecimiento de la progresión de su enfermedad. Deslegitima el propio concepto de la medicina. Si a mí me viene un paciente y no le puedo ni diagnosticar ni tratar, no sé para qué tengo tanta tecnología y para qué la ciencia ha evolucionado tanto en diagnosticar y tratar pacientes. Deriva a determinados pacientes por un puro criterio administrativo y no clínico, porque no es el médico el que decide dónde va, si atención primaria, urgencias, por un puro trámite administrativo deriva a los pacientes por otra puerta. Y todos sabemos
por lo menos los que trabajamos en la sanidad pública, que cuando los pacientes llegan a urgencias, llegan con patologías más descompensadas y más agravadas, que obviamente son patologías más costosas. Luego, encima, no estamos siendo eficientes. Estudios llevados en el hospital de Fuenlabrada demostraron que los inmigrantes atendidos en urgencias presentaban patologías más graves, porque llegaban más tarde. Les voy a dar una serie de ejemplos reales, reales de pacientes que algunas organizaciones han ido registrando en estos 3 años. Les voy a dar solo 3 ejemplos. Un paciente con tuberculosis ingresa con una insuficiencia respiratoria en el hospital de Parla. Este paciente tiene que estar 15 días en la UBI. Precio del tratamiento, o supuesto precio del tratamiento, según los precios públicos, como mínimo 25.000 euros. ¿Saben cuál es el tratamiento de la tuberculosis? 255 euros. La amputación de un miembro inferior por una enfermedad tan común como puede ser la diabetes nos viene a costar 10.500 euros. El tratamiento con la insulina puede variar, porque hay diferentes insulinas, puede variar entre 100 y 500 euros. Una hemorragia gastrointestinal, según los precios públicos y también según la patología, puede venir a costar 3.700 euros. El tratamiento con un sencillo omeprazol cuesta 28 euros. Esto es ineficiencia. Por todo esto que hemos mencionado, tanto mi grupo parlamentario como el resto de grupos parlamentarios, les invitamos a que estrenen esa Dirección General de la Humanización de la Asistencia. Estrénenla con este decreto. Voten a favor de esto. Legislen a favor de la dignidad y del derecho a una protección de la salud efectiva sin discriminación. Ya se ha comentado que muchas comunidades han legislado en contra de este Real Decreto, con el aval del Tribunal Constitucional. Y me voy a permitir leerles un trozo de ese auto. Dice que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física y los riesgos para la salud del conjunto de la sociedad posee una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por la mera consideración económica de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado. Tribunal Constitucional. Y no, yo creo que no nos vale la enmienda, el discurso de Ciudadanos me ha encantado, pero entonces no entiendo por qué se abstiene. Es verdad que esto hay que instar al gobierno central, pero no tenemos tiempo, esto es una urgencia, no tenemos tiempo. Ya llevamos 3 años en los que estos pacientes no han sido atendidos. Entre que nos ponemos a que el gobierno central cambie esta ley, pasan otros 6 meses. Yo creo que no entiendo por qué se abstienen, ¿no? Ustedes están haciendo política en esta comunidad, hagan política, voten a favor en esta comunidad. Luego ya veremos lo que pasa en el gobierno central. Usen la política sanitaria para lo que se debe usar, que es para generar salud, y no es para lo contrario, ni para hacer política migratoria. Señora Cifuentes, usted en su discurso de investidura dijo textualmente que su máximo compromiso con esta Cámara era garantizar una sanidad universal, pública y de calidad. Espero que en tan alto y honorable compromiso no se rompa el primer día y no olvide, insisto, el significado de la palabra universal, que repito, que comprende o es común a todos en su especie sin excepción de ninguno. Señor Cifuentes, mira a ver si en ese bolsillo en el que sacó el bonometro puede encontrar puede encontrar las tarjetas sanitarias que hace 3 años le retiraron a la gente y asegúrese de que esas tarjetas sean iguales a esta y que tengan los mismos derechos que tengo yo. Muchas gracias.